Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. ¿Cómo están? Bienvenidísimos, pero no bienvenidos, bienvenidísimos. Muchísimas gracias por elegirme como todos los días a partir de las 18 por el aire de América. Llámame y contame ahora al 47716478, 4535223, 4535223. Y durante las 24 horas escucharás mi voz, así como de susurro, al 47764141. Sabés que te amo, ¿no? Ahora te lo digo cuando empezamos y te lo digo cuando nos vamos. Porque quiero, todo el mundo se tiene que decir que se ama cuando se ama, ¿no? Porque si no, no tenemos que entrar en la hipocresía y decirle a la gente que odiamos. Bueno, el odio no tiene que existir, un sentimiento muy negativo. Pero amar a las personas que quieren de vez en cuando, un te amo, un cariñito, ¿no? Nunca mal, es una manifestación de amor y a la gente les hace muy bien el escucharlo, sobre todo en esta época, amores de mi vida, que la violencia está desde la mirada. La gente con unas caras, está bien, tenemos por qué, pero de cualquier manera hay como una instalación en toda la gente de una mirada que parece que están todos listeados por el odio y el malestar. Entonces un poquitito entre la gente que nos quiere o que queremos darnos esos mimitos de amor. Y esto es tu espacio televisivo para que cuentes tu historia de vida. Te tenés que sentir muy bien y todo lo que entra tiene que salir. Por favor, no te perturbes, no te desarmonices, como siempre te digo. Elegite y priorizate. Si estás en la cama porque tenés, por qué sé yo, por prescripción médica y tenés que estar, sí. Pero por favor no estés en la cama porque no te da ganas de despertarte, porque no tenga ganas de levantarte, porque no tenga ganas de ducharte. No te lo permitas. Si tenés bronca, agarra una almohada y pegale. Mirate el espejo y andá a hacer algo y hace algo por tu vida, te lo pido por favor. Por eso llamame y contame ahora. Señor musicalizador, me encantaría. Oh, y les vuelvo a declarar mi amor con música, con coro incluido de tribuna. Escuchen, escuchen cómo me les declaro todas las tardes, gente. Esto tiene un valor agregado, ¿eh? Escúchame, no es fácil lo mío tampoco. ¡Oh! Bueno, Federico, que está estudiando en Londres y mira los videos que se llevó. Qué santo, se llevó videos nuestros, Federico, y los mira y estudia. ¿Qué procesadora debe tener en la cabeza? ¿Qué estará estudiando? Bueno, míralos por internet, Federico. Ángel, Lisibeth y Ricardo de Venezuela. Valeria, Steffi, Camila y su abuelo Oscar de Rosario. Alberto y Noña de Chile. Chile, como me gusta Chile. Martín y su mamá de Santiago del Estero. A todos muchísimas gracias por elegirme, por la adhesión hacia mi persona y hacia el programa Amores de mi Vida. Los quiero. Buenas tardes, tribuna. Ay, ¿cómo están de alumnos hoy? Yo parezco una maestra ciruela. ¿Están dispuestos a escuchar? A contener. ¿Ustedes contienen algunas veces? ¿Son medio sacados? ¿No son de mucho contener? Pues yo tampoco, porque tampoco nosotros vamos a actuar de corralito emocional. La gente que largue todo y a nadie que contenga a nadie, qué sé yo, para eso están los especialistas. Nosotros somos uno más y toda la gente viene y tiene que, si quieren sacar y Fanny quiere gritar, no está Fanny hoy. Y Zulema quiere gritar y tomaron todas las pastillas para la neurona. Bueno, está bien, para estar atento. ¿Cómo le va, señor del Pozo? Pero mejor me perjudica. No dije que habíamos inaugurado. Ah, después lo digo. ¡Ay, señor del Pozo, me encanta! Por favor, hágame la toma tripartita. Adoré, ¿eh? Bueno, le hago el show. Le muevo un poquitito la piernita. ¿Les gusta? Un poquito de... ¿Quién les hace esto? ¡Qué loco! Escúcheme, qué animadora. Cristina no les hace. Laura de América no les hace. Oprah Winfrey no les hace. Ella y él no les hace. Soy la Poli Rubro. Por favor, de vuelta. ¿Quién les hace esto? Es un poco de show. Eso se llama talk show. Bueno, yo les hago. Eso, me encanta. Me recorre, me agarró. Siga. Me encantó. Soy medio Poli Rubro. Peso. Adelante. Eso, atrás.
¿Qué decía ahí, señor del pozo? Es un capturador de imagen como nunca vi. Me veo muy geométrica hoy, ¿eh? Esto con este triángulo que tengo atrás, me pusieron el Robocop justo este acá. Me encanta cómo me veo. Le hago un ole, 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 ole. Hola, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? ¡Qué canchera la tribuna! ¡Qué química hay entre nosotros! ¿Cómo me entienden? La tribuna Capicúa, que me encanta. ¿Qué tenemos hoy? 10 años que vengo de estar sola. Claro. Y me encontré con este hombre que me pintó un mundo diferente. Un programa, te sedujo, es un seductor. Claro. Porque un hombre para conquistar así mujeres les debe hacer un verso, las seduce, las habla. Imagínate el oído, lo que le halaga el oído. Na. Y a tu hija la acosaba. Sí, me enteré así hace 20 días. Y estás muerta, mi amor. ¿Vos nunca sospechaste nada? Este es un tipo imaginativo en la cama, por ejemplo, con vos. ¿Cómo era? ¿Cómo era con vos, como en la pareja? Él es un hombre... Fue conmigo, porque ya no está. Bueno, pero ¿cómo fue? Fue un hombre muy romántico. Él me enamoró haciéndome poesías, regalándome flores. ¿Qué pasa, tribuna? ¿Que se lo cree o no se lo cree? ¿No hay gente que pueda hacerte poesías en esta vida? Era un seductor así poético. ¿Y era imaginativo en la cama o era medio aburridito el hombre? No, muy romántico. ¿Vos romántico en la cama también? ¿Que si en la cama te leía poesía, mamá? ¿Se leía poesía en la cama? Señor de Pozo, no puedo creer. Esto nunca lo escuché, nunca lo escuché. Que te lea poesías en un bar, que te mande poesías, pero estás en la cama. Neruda siglo XXI es too much, mamá. Estás en la cama y en vez de hacer cosas te lee poesías, o mientras hace cosas te lee poesías. No, la sabría de memoria, la porque sabría es un chanta, amor, es un hijo de puta. Y la gente dice, ¿qué pasa? ¿Podemos decir que es un chanta, mamita? ¿Vos tenés ganas de llorar? Es un hijo de puta, me arruinó la vida. Ay, el lenguaje, por favor, qué poca poesía. Bueno, vos dirías que vos decís que es un chant. Es un chant. No es ni poeta ni. Me arruinó la vida. No solamente que me arruinó a mí, sino me arruinó la vida de mi hijo. Pero es que decime una cosa, mamita. Extrañas un poco la poesía en la cama, ¿verdad? Sí, extraña. Sí, mi amor, extraña la poesía en la cama. Yo quiero conocer a Alejandro, el chanta, según la señora, ahora. Yo amo a Celia y voy a hacer cualquier cosa por recuperarla. Ella es mi luz, ella es mi vida y sin ella no soy nada. Los hijos de Celia, Darío y Estela, nunca me bancaron. Pero lo que más me duele es lo que inventaron ellos, no sé si por venganza, por celos. Estela a mí se me regaló. Hace aproximadamente un año... apareció en nuestras vidas y en la mía la novia de Darío, Débora. Era una provincianita muy trepadora. Yo lo que hice fue solamente darle una mano. Y todo lo que hice es realmente toda una mentira. En el escenario de la vida recibimos con un fuerte aplauso a Alejandro, el seductor chanta. Alejandro, de mi vida, adorado Alejandro. Me volviste loca. Me volvés loca. ¿Qué haces acá? No, mi amor, siéntese. ¿Qué pasó? Ya se agarran. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué me querías decir? Papi, sos un seductor nato. Me volvió loca cuando le des poesías en la cama. Dice ella, no lees, te la sabes de memoria. Chanta, le arruinaste la vida. No soy un chanta. Sos un hijo de mil puta. No, soy romántico. Lenguaje. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Vos la amás a ella? Por supuesto. Ella dice que está muerta de amor. ¿Cómo dice que me ama? ¿Cómo dice? ¿Qué hiciste con mi duelo? ¿Qué hiciste? Por supuesto que te amo. ¿Qué hiciste, hijo de puta? Vos lo descuidaste por ser tan gorda. Ay, así. Mira, te es una culpa. Golpa. Es una golpa. Cállate, puta, gorda puta. Promociono ropa, shoppings, calzoncillos, de comida. Eso hace mucho que vos lo ves. Vos estás y a vos te da bronca de que él esté con ella. Hace un año que nosotros salimos, Moria. Un año. Un año. ¿Vos sabías, querida, que hace un año que estaba? Pero no, un año que vos viajás conmigo. No, un año. Hace un año. Un año. Un cara dura. Es un cara. Historia de Adrián, que se acostó con la mujer de su mejor amigo, tuvo una relación y tuvieron un hijo, una relación de amistad. Resulta que Adriancito se termina metiendo en la cama con tu mujer, tienen un hijo. ¿A vos qué te pasa por tu corazón, mi amor? Porque ahora parece que el padre es él y vos pareces, sos como el papá del chico. Él dice que el papá es él. No, y vos me decís, vos te sentís... Yo lo tenía como un gran amigo a él. Claro. ¿Eh? Y se metió en la cama con tu mujer. Y yo me iba a trabajar
y él se metía en la cama con mi mujer. Pero yo no tuve o la culpa. O sea que él también, así te creíste gran amigo vos conmigo. Y bueno, ¿eh? Yo no lo voy a pasar por maricón. Él te lo dice, madre, no vas a robar, lavar los platos. ¿Por qué no vas a buscar trabajo? Siéntate, mi amor. ¿Para qué estás vos, Gil? ¿Me arruinaste la vida mía, mi señora? ¿Y ahora quiere arruinarla a mi mamá? ¡Ojo! ¡Chate! ¿Eh? No te pido las hijo, no te pido. Mira, no te esto pego. No va a quedar así, ¿eh? No te pego. No te pego, ¿sabes por qué? Por respeto a Moria, pero afuera te voy a matar, vas a ver. No va a quedar cara dura. No vale, que con la salida te voy a agarrar. Vamos a hablar. Cristian, un joven gay, que ¿saben lo que hizo, tribuna? ¿Qué hizo? Le robó el novio a su hermana. ¡No! Sí, mi amor. En el escenario de la vida recibimos a Maxi, el novio en disputa de los hermanos. ¡Ah! ¡Hola, Moria! ¡Hola, mi vida! ¡Qué contenta! ¿Pasarela querés? Bueno. Pasarela, que está contento. Pasarela del novio. Del hermano. Y del novio de la hermana que se metió en la cama con el hermano de la novia. No tenemos que la encima, ¿no? ¡No puedo creer! ¡Por favor! ¡Puedo creer! Se metió la tía Miguel Poder. ¡Seguridad! ¡Oh! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Lo amás vos? Ella no puede creer lo que decís. No, porque ni si una enferma. Mi amor, ¿qué le decís a tu hermano que lo baña? Es un descarado. ¿Cómo va a venir a contar acá eso? No le da vergüenza nada. No, porque todo lo que entra tiene que salir. Sí, todo lo que entra tiene que salir. Todo lo que entra tiene que salir. Ah, vale. Es el lema de acá. Y como siempre les pregunto a cada uno, ¿qué quieren para su vida? ¿Qué querés para tu vida? Yo quiero esto. Gracias por elegirme. Y tu nieto se acuesta con esta señora que vos decís que es la botonera. Así es. ¿Y qué le dirías a la botonera? Y a la botonera, que es una golfa. Una golfa. Sí. En el idioma no español. No cuesta nada abrirse de pata. Ya te vieja bruja, callate. ¿Qué dice la señora Gabriela? Que está ahí, que no puede. Vieja. ¿Qué pasa? ¿Qué le decís vieja? ¿Qué dice vieja? ¿Qué le decís vos a ella? ¿Qué le dirías? ¿Jovencita? ¿Qué? ¿Jovencita? No, pero... Ay, ya, claro. Pero... Con mi abuela no te metas, hijo de puta. ¿Cómo te parece, Moria? ¿Eso es lo que buscaba? ¿Qué te metes con mi vieja, ¿Qué te metes con ella? Concha de tu madre. ¿Eso es lo que buscaba? Qué mal le salió el acostarse con esta señora. ¿Estás destruido vos también, mi amor? Que sí, tu mamá es todo... por culpa de esta basura de mierda, este hijo de mil puta. ¡No! Esa es la educación que le di yo, eso te lo di yo, no se me entregó. ¿Vos qué educación me diste, la concha de tu madre? Si nunca te sentaste bien. Y tu padre, respetá, porque te voy a cagar por para acá. Ay, vos le querés enseñar respeto, ¿eh? Respetá, porque te voy a... Basta, basta. Vení, por favor, querido. ¿Qué pasa, concha de tu madre? Te rompé la cabeza, hijo de puta. ¿Siempre fuiste un hombre infiel? Realmente sí. Me encanta. Como decimos la mayoría de los hombres, siempre la misma comida o el mismo puchero, no sé qué. Sos una basura. ¿Pero ella es tu única amante? La única que me ha revuelto el guiso fue ella. La única. Ah, mira. La única que te ha revuelto el guiso. Para toda la tribuna. ¿Qué tanto decís que vos, Isabel? ¿Qué decís? ¿Qué es así? Tenés calentura hasta acá, hermana. Sí, seguro. Esto es pero una... me encanta tu marido. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me vuelve loca. Y cuando no está de noche con vos, ¿sabes dónde está? En mi cama. ¿Qué le querés decir a eso? Eso ya te dije, la quiero romper toda. ¿Qué querés que te diga? ¿Que por qué la mirás así, mi amor? ¿Por qué no me mirás ahora? ¿Por qué no me mirás ahora? ¿Por qué no me mirás ahora? No, vení, mi amor. ¿Eh? ¿Eh? Insultame ahora, amenazame ahora que estoy acá. Sí, yo no tendré un cuerpo despampanante, pero mira eso, mírame a mí. ¿Qué tenés vos? Parate, a ver qué tenés. Parate vos, Gladys. ¿Qué tienes? Parate vos. Mira, mamita. Mírame. No tiene que ver con lo físico. Mira cómo hace pasarela. ¡No! Mira cómo hace pasarela. ¡No! Pará un poquitito con mi hermana, porque vos me provoque. Esta es la historia de Pamela, que estuvo de novia con Luis y después dejó de estar de novia con Luis. ¿Y saben con quién se casó Luis? ¿Con quién? Con la hermana de Pamela, con Laura. Pero vete aquí, amores de mi vida, público supremo, amores de mi corazón, que Pamela nunca lo olvidó y está dispuesta a
todo para conseguirlo. El objeto de deseo de esta mujer es ese hombre, aunque sea pisando la cabeza de su hermana. Y lo consiguió en este momento. ¿Saben por qué, tribuna? Y amores de mi vida, porque está embarazada de Luis. Según ella, te digo textuales palabras, en tu puta vida usaste short y los jueves que venía el novio de ella, te ponías un shortcito y te le paseabas adelante todo el tiempo, Gloria, para calentarlo. Eso mentira, dice ella. ¿Por qué no decís la verdad? Siempre. Callate, nena, vos sos una torranta. ¿Quién te acostó con mucha marido? Honra. Vos sos una mucha torranta. Honra. Vos sos una torranta. Decí la verdad, yo jamás te los ¿quién te está lo quité, embarazada? Nene. ¿Quién está embarazada? La torranta está embarazada y da la casualidad que con tu marido. Es una basura. Sí, sí. ¿Sabés lo que hacíamos en el baño mientras vos lo usaste como ducha? ¿Sabés lo que hacíamos? ¿Sabés lo que hacíamos en la pileta de tu baño? ¿Sabés lo que hacías? Decime, Laura. ¿Alguna vez le hiciste un pete? ¿Sabés lo que es, Laura? ¿Sabés lo que es? No, ¿qué es esto, chico? No te importa decirlo para todos, nena, porque vos sos una asquerosa. Mamá, Mirta, déjame en paz, vení, vamos. A los 18 años la encontré acostada con otra mujer. Y vos, tarado, ¿no te das cuenta, pelotudo? Pelea por tu hijo, tarado. Pelea por tu hijo. Vení, mamita, vení, agarrala, agarrala a la madre. Yo quiero llegar a realmente analizarme. ¿Y por qué vas a un vidente y no vas a un psicólogo? El psicólogo no me ayudó y el psiquiatra tampoco me ayuda. Lo único que hacen es el psiquiatra. ¿Sabes una cosa, amor mío? A mí me parece que vos te dedicas al alcohol. No, ahora ya, gracias a Dios. ¿Te sentí olor a grapa o a...? No, no, a para nada. Te tomaste un traguito. ¿Y de dónde? ¿Qué sé yo? Adentro de la cartera. En primer lugar, que la bebida blanca no me gusta. ¿Y qué te gusta? Y lo que yo puedo llegar a tomar y lo que estaba tomando era vino. ¿Tomaste vino? Una copita antes de venir acá. No, querida, ¿qué voy a tomar? Hasta hace 2 o 3 meses tomaba, por ejemplo, 1 o 2 botellas de vino. Que mi hermana perfectamente que yo lo te sabe. Vi trago, pero no puede tener olor a 1 o 2 meses de trago, Valentina. Pero te tomaste un traguito. Ezequiel, ¿cuál es el dolor que más te causa? ¿Que tu papá sea gay o que no sea tu papá biológico? Que sea gay. Que sea un gay. Que te dolió más que sea gay. ¿Vos sos el transformista, pasa? ¿Por qué decís que está? Me vas a recibir con un aplauso. Es lo último, ya, mirá lo que viene a hacer. Traerlo a eso también acá. ¿Quién está mintiendo, mi amor? ¿Quién está mintiendo? Porque le dio de todo. Continuamente, el padre. Mi amor, este chico está medio frustrado porque él te encontró en la cama con Silvana. Sí, pero no vio nada raro. ¿Qué fue lo que viste en la cama vos, mi amor? Estaban los dos en bola y uno arriba del medio. Y eso me lo niega, chico, me lo niega. ¿Estaban desnudos los dos haciendo el amor? Hacía calor, no estábamos haciendo ningún amor, estábamos acostados. Hacía calor y estaban desnudos uno arriba del otro. Y uno arriba del otro no se daban más calor. Y antes de terminar, una barra brava del amor y su pobre novio golpeado. Él se me va de mi lado, yo lo mato. ¡Lo mato! No está bien que le pegues, mamita. ¿Qué no le voy a pegar? ¡Lo voy a reventar! Mamita, ¿vos cómo sos? ¿Sos dulce? Ah, sos no, cierto. En la cama soy dulce. Yo lo trato bien, lo recito. ¿Eh? Lo recito, lo trato bien. Lo tratas bien. No sé por qué mierda se tiene que ir con esa gorda vaquillona. A mí se me bajó la calentura que tenía con vos. ¿Qué calentura? ¿Cómo fuiste? A mí no me hablas. ¿Cómo fuiste? Te pega en la cama, también te pegaba ella. Sí, dale, apúrate, no mames. Mentira. Carrera March, vamos, si no me cagaba palo. Y esto, mirá, la señora quiere que le haga el amor toda la noche. Toda la noche quiere, dejate joder. Está conmigo, por nada del mundo te voy a dejar que te vaya por la lado. Vos fuiste. ¿Qué fuiste? Mostraba tu tape y vos dabas tu testimonio en el tape, él te mandó un besito. ¿Ah, sí? Subí la topos. ¡Bra, bra, bra! ¡Te voy a matar!
Está re loca esta piba. Nunca la vas a tocar, ¿escuchaste? No, nunca más le vas a tocar. Moria que la rompía con Entre Moria y Vos y ahora la tenemos en el camarín. ¿Cuántos recuerdos, Moria, de aquella época? Ay, qué gracioso. Sí. Es un libreto. No sí. Lo puedo ver, lo escucho. Es maravilloso. ¿Dónde? Es maravilloso. Qué gracioso. Ahora, ¿nunca te temiste por tu salud, digamos? Porque por ahí se mataban a tus padres y vos andabas al medio ahí como tratando de separarlos. No, no, era la producción excelente, yo no veía nada, pero tenía a Miguel, a toda la gente ahí de seguridad que enseguida actuaban, pero la verdad, un programa glorioso, amo esa impronta, amo establecer un nexo con la gente y enterarme, porque yo no me enteraba hasta ir al piso de lo que sucedía, ¿entendés? Me daban, la producción me decía, hoy es este caso, este, y yo no veía ni las caras, me enteraba igual que se enteraba el público, no quería perder esa repentización que me daba la imagen para impactar, para sorprenderme, ¿entendés? Pero qué bueno, me encantó hacer ese programa. Me parece que lo que más me gusta hacer en la tele es talk show.